Nada más para seguir informando. No nos queda más que contrarrestar y contrarrestar la campaña, ¿no?, de mentiras, de desinformación con propósitos politiqueros, porque quieren debilitarnos políticamente. Ese es su propósito. Entonces agarraron lo de Otis, pero ayer encontraron en Hong Kong, en un puerto, bueno, ya se informó aquí, droga en costales de Segalmex. Bueno, ya somos nosotros hasta narcotraficantes. Y todos, pues, se ve, es López Dóriga, ¿no?, Ciro, Lore de Mola, Denis Drese, Álvarez y Casa, está en todo. Los del bloque conservador, todos, conductores de radio, que pronosticó de que se iba a ir el peso a 25, Chumel Torres, el experto este Soto, pero ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir, no son ellos son mandados, son sus jefes, que están molestos, porque están acostumbrados a robar y a robar y a robar, a manos llenas. O sea, claro que se puede hacer negocios con ganancias razonables. ¿Qué cosa puede ser una ganancia razonable? Pues una utilidad del 30%. Entonces, por eso es el enojo. No es Joaquín López Origa o Ciro. A ellos les pagan. Pero les pagan bien, pues, pero hay nivelitos. Los de mero arriba, esos eran los dueños del país. Por eso es el enojo. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Aguantamos el enojo o que regrese la corrupción? Este es el principal problema. Por eso digo, no es una pandemia, es una peste, la corrupción. Y hay que seguir limpiando.